Hasta la palabra raptor significa ave de presa. A mí no me da miedo. Vaya, hombre, ese crío es un caso. Se parece a un pavo de 2 metros. Ah. A un pavo, ¿eh? Oh, no. Muy bien. Trata de imaginarte que vives en el periodo Cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de 2 metros. Se mueve como un ave, meneando ligeramente la cabeza. Tú te quedas quieto porque piensas que quizás su agudeza visual se basa en el movimiento, como la del tiranosaurio, y que no podrá verte si no te mueves. Pero no, el velociraptor no. Tú le miras y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente, sino por los lados de otros 2 raptores que ni siquiera habías visto. Porque el velociraptor caza en manada, ¿sabes? Utiliza sistemas coordinados de ataque. Y hoy se han reunido unos cuantos. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central. No se molesta en morderte la yugular como haría el león. No, no. Él te raja. Aquí. O aquí. Oh, Alan... O quizá te raje el vientre, desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto. Muy buenas a todos, chicos. Aquí Jurassic Parkrour. Hoy os traigo... Sí, chicos, la figura del prestigioso paleontólogo que todos conocemos, Alan Grant. Bien, esta pedazo de figura ya sabéis que es de la Legacy Collection y se incorpora a mi colección de figuras de la Legacy, ya que le tenía muchísimas ganas. Ya sabéis que Alan Grant está interpretado por el actor Sam Neill y que también es un paleontólogo que está especializado en los velociraptores, como podemos ver en la película, en el inicio de la película de Jurassic Park. Por lo que vamos a decir que esta figura es una figura casi obligada en la colección de todos los amantes de lo que viene siendo los personajes de la saga, ya que es el protagonista indiscutible de la primera película de la saga de Jurassic Park. Bien, dicho esto, voy a comenzar con el unboxing, pero antes vamos a ver la caja, ya que quería enseñaros pues lo que viene siendo el blister, que fijaos este blister lo que viene. Viene con la imagen de Rexy. De fondo tenemos la puerta del parque con el logo de Jurassic World Legacy Collection. Vemos a la figura de Alan Grant y, como no, el compi que siempre viene con un dinosaurio. El nombre, Doctor Alan Grant. Le damos la vuelta a blister y aquí vemos una foto de Sam Neill, de nuestro queridísimo Alan Grant. El logo de Jurassic World Legacy Collection. El nombre, Doctor Alan Grant. Las 2 antorchas de la puerta de bienvenida al parque. Y aquí, bueno, el resto de cosas, Universal y demás. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar ahora sí que sí con el unboxing. Bien, vamos a cortar. Os recomiendo, chicos, si tenéis estos blisters, que hagáis lo que yo hago, que es cortarlo con el cúter por aquí encima. Y así os aseguráis de tener el blister perfecto, porque si lo arrancáis de cuajo, os quedaréis con el cartón y se romperá lo que viene siendo el blister. Entonces es mejor hacerlo así, ya como prefiráis. Bueno, voy a empezar. A ver, que se clave bien. Ahí. Con mucho cuidado, no vaya a ser que cortemos la figura. Vale, bien. Vale. Vamos a sacar a Alan Grant y al compi. Bien, vemos que viene en su blister. Vamos a sacar primero al compi, que he de decir que son cada uno diferente. Cada compi es diferente al anterior. Sacamos a Alan Grant con su pistola de bengalas. Vamos a meter esto aquí. ya que queda bien, así. Bien, ya pongo esto así para que se vea de fondo. Bien. Pues ya tenemos afuera nuestra figura. Y voy a poner mejor esto así, que se vea las rocas y la planta ahora. Bien, lo primero vamos a ver la figura de Alan Grant. Como vemos, es una figura muy articulada. Tiene bastante articulación, puede girar la cabeza. Y los brazos también. Es como la figura de Robert Muldoon y la de Ellie Sattler. O sea, son figuras bastante articuladas, como el Indoraptor también. Aquí vemos, pues eso, pegando una patada así al aire y ya. Está muy bien. Y también eso, deciros que al ser de la Legacy, sabemos todos que la distribución ha sido un desastre, pero igualmente la podéis encontrar donde viváis, o sea, no desistid, porque lo mismo podéis encontrar alguna figura. Yo esta y Ellie Sattler la encontré a mitad de precio, porque en algunos centros comerciales se están apilando las figuras. Y claro, al no comprar a la gente las bajan de precio. Y bueno, pues visto lo visto, vamos a pasar al compi. Voy a acercarlo. No tiene articulación. Y también podemos ver, pues eso, que es unicolor y no están pintados los ojos. No están pintados. Eso es lo que no me gusta, pero bueno. También es verdad que la han querido así y ya está. Y la pistola... a ver si puedo enfocar. La pistola, que se la vamos a poner ya. Lanza bengalas. En vez de lanzar la bengala directamente, pues con la pistola. Con la pistola, que así llega más lejos. Y quedaría tal que así. A ver que enfoque bien. Quedaría tal que así. Aún así vamos a ver los detalles. Vamos a ver los detalles de la figura. Bien, vemos que la cara es, vamos, es muy pero que muy parecida a la de Alan Grant. O sea, sabemos que Alan Grant, por así decirlo, la mejor figura que hay sería la de Brain One, ¿no? Los de Aaron Studios, que son las figuras más realistas. Pero estas, chicos, estas son las que yo recomiendo después de esas figuras, porque son las que más realismo tienen. O sea, es la que os recomendaría, ya que están muy bien hechas. Todas las Legacy están muy muy bien realizadas, todas. Y fijaos, es que me encanta. Y fijaos lo que es la camisa, el pañuelo rojo que tiene aquí en el cuello, el color, la hebilla, el cinturón. Madre mía, si es que lo han hecho muy bien. Y esto es un juguete, ojo. Estamos hablando de un juguete que no es una pieza de resina ni nada de eso. Pero está tan bien hecha que, bueno, que para mí, vamos, es un figurón. Está muy bien realizada todo, incluso el reloj. Aquí ves que viene hasta con su reloj. Está todos los bolsillos. Los zapatos, estos que tiene típicos de así que parece... estos de vaquero y tal, están... buah, es que de verdad que es increíble lo bien hechas que están estas figurazas, todo. Incluso las mangas, a ver si lo puedo enfocar bien, que lo veáis. Todo, todo, o sea, es un figurón, pero vamos, pero exagerado. Y bueno, vamos a... ahora sí que sí, vamos a hacer la comparativa con otras figuras, ya que sé que os interesa mucho eso. Así que voy a traer la anterior figura que revisamos, que es la de Ellie Sattler, con su linterna, o antorcha, como llamáis ahí. A ver, si se quiere quedar quieta. O algo que se quede así. Ahí. Vemos que están a muy, muy buena escala. O sea, son... la verdad que son como si los viese ahora mismo a los dos. de la película, o sea, es que están tan bien realizados, si acaso un poco Ellie el pelo y tal, pero por lo demás es que es la perfección hecha figura en cuanto a los personajes. Voy a tener también a Robert Muldoon, que se vea bien, a Robert Muldoon aquí atrás, por ejemplo, así, en plan, el trío calavera. Fijaos, el sombrero de Robert Muldoon lo tiene ligeramente doblado en la derecha, y Alan Grant sí que lo tiene perfecto. O sea, está muy bien realizada para diferenciarlo entre ellos dos. Y aparte, pues eso, la cara, el chaleco que tiene Robert, también lo que es la altura de Robert, no sé, está muy bien diferenciada. Y ahora voy a traer un dinosaurio, el Stegosaurus. Fijaos qué pedazo de Stegosaurus. Es que no cabe, o sea, si lo tengo que poner, lo tendría que poner así. Pero claro, no quiero que lo veáis así, quiero que lo veáis en horizontal, para que veáis el tamaño. Y fijaos qué bien escalado está, con nuestros tres protagonistas. Queda de lujo, chicos, queda de lujo. Voy a ponerlo así, también para que veáis de frente, así podéis ver también de frente cómo quedaría. Y fijaos qué chulada, me encanta que Mattel haga las cosas bien. Y por ello, pues eso, aquí tenéis el claro ejemplo. Y bueno, también me diré, Jurassic Parkrour, ¿recomiendas la figura de Alan Grant? Y yo te digo, pues sí, bastante, porque si te gustan los personajes de la saga, obvio, si te gusta entrar al vídeo y demás, pues entonces sí, te recomiendo que te hagas con ella, ya que es el protagonista de Jurassic Park, no hay más palabras. Y bueno, pues con esta comparativa con el Stegosaurus y el resto de protagonistas, me despido de vosotros. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Echadle un ojo al canal, ya que tengo más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas que os pueden interesar. Dadle un fuerte like si os ha gustado y compartid en las redes sociales si queréis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.